Tras una buena cantidad de series dedicadas al mundo de la música, como lo fueron Los Morales, Tarde lo conocí, La Reina del Flow y Loquito por ti, yo sé que por estos días están viendo la nueva apuesta del canal Caracol, que narra algunos de los momentos más importantes del famoso Lustrabotas que logró llegar al Concejo de Bogotá. Por eso aquí, hoy te cuento algunas cosas de los personajes más importantes que hicieron parte de esta gran producción. Lucho Díaz, interpretado por el actor Enrique Carriazo. Lucho, como sus amigos lo llaman, es un hombre humilde y de buen corazón, que a pesar de que solo pudo estudiar hasta quinto de bachillerato, logró ser concejal de Bogotá hace 19 años. Pese a que Lucho siempre quiso estudiar para ser un profesional, desafortunadamente la vida no le jugó una buena pasada, pues desde muy pequeño Lucho tuvo que salir a trabajar para poder sobrevivir. Luis Eduardo Díaz fue el último de los hijos de Gonzalo y Mireya, un matrimonio que según relatan en la historia, se caracterizó por ser un matrimonio pobre y sin amor. La relación con su padre no fue nada fácil, pues a pesar de que Lucho se caracterizaba por ser un buen estudiante, su progenitor siempre lo criticaba, pues según él, Lucho en vez de estudiar debía salir a trabajar en compañía de su madre para poder ganarse el sustento diario de la familia. A pesar de no recibir una buena influencia de su padre, Luis Eduardo Díaz siempre se ha caracterizado por ser una persona grande de corazón, pues a pesar de que Dios no lo premió con belleza y buena dentadura, Lucho se ha destacado por ser un hombre solidario y leal, que además de tener un buen trato hacia los demás, logró alcanzar el poder gracias a su berraquera. Gloria Vargas, interpretada por la actriz Verónica Orozco. Gloria, una persona que se ha caracterizado por ser una mujer alegre cuando se debe, pero también por ser una persona de carácter fuerte cuando se necesita, fue la mujer que desde muy pequeña enamoró a Luis Eduardo Díaz, el exconcejal de Bogotá. Pues desde muy pequeños Gloria y Luis Eduardo debían de salir a las calles de Bogotá para buscar el sustento del día a día. Fue ahí, en medio de cartones y plástico, donde Gloria y Lucho se conocieron y con una picadita de ojo quedaron flechados de por vida. Gloria, quien no tiene remilgos para nada, se ha caracterizado por ser una mujer intuitiva y protectora, pues además de velar por la unidad de su hogar, es la mujer que le ha enseñado a Lucho a entender que la mayoría de las personas no son tan nobles como él piensa que son. Lady Díaz, interpretada por la actriz Juliana Vázquez. Lady, una de las hijas de Luis Eduardo Díaz, se ha caracterizado por ser una persona bastante familiar, pero así como su madre, también se ha caracterizado por ser una persona de carácter fuerte y aguerrida, que además de ser frentera, también es rumbera y extrovertida. La mujer que se ha convertido en uno de los pilares de la familia es muy apegada a sus padres, pues además de velar porque siempre exista la unión familiar, es la mujer que se encarga de luchar por las injusticias que aquejan a su familia. Lady, quien tiene una hermana mayor llamada Marcela, sostiene una relación muy estrecha con su hermana, pues a pesar de unas cuantas diferencias, es la persona que se encarga de defender a Marcela de las personas que pretenden burlarse de las cicatrices que le quedaron por un desafortunado suceso en su vida. Marcela Díaz, interpretada por la actriz Laura Torres. Marcela, la hija mayor de Luis Eduardo Díaz, desde muy pequeña tuvo que vivir un horrible y tormentoso suceso, pues cuando tan solo tenía un año de nacida, el hogar donde vivía se incendió, dejando marcada de por vida a Marcela con cicatrices en su rostro y en casi el 70% de su cuerpo. Pero a pesar de eso, Marcela desde muy pequeña se caracterizó por no dejarse intimidar por las situaciones de la vida, pues a muy temprana edad consiguió un carrito de dulces que le ha servido para fortalecer su carácter y ver con mayor claridad lo que sucede a su alrededor.
Marcela, quien también se ha caracterizado por ser una mujer muy reservada, quizás la mujer más inteligente de la familia, pues en los momentos más complicados es la persona que siempre encuentra una solución a los problemas de la familia. Su inteligencia y forma de ver la vida le permitieron llegar a ser candidata al consejo en el año 2007, en donde pretendía defender a las personas discriminadas como fruto de su propia experiencia. ¿Y tú, después de ver esto, qué opinas? ¿Cuál es el personaje de la novela que más te llama la atención?